Agenda tu consulta del tarot, mándame mensaje a cualquiera de mis páginas de Facebook, La Chule Ruiz, Tarot La Chule Ruiz o La Chule Ruiz Videos. También me puedes seguir en Instagram como La Chule Ruiz. Recuerda que los horóscopos son globalizados y van para millones de personas. Más sin embargo, la consulta del tarot es individual y va directamente hacia ti. ¿Qué esperas? Con un costo súper accesible a cualquier parte del mundo por videollamada atiendo. O gánate también una consulta del tarot y estate al pendiente de mis videos en mis páginas de Facebook que te acabo de mencionar, La Chule Ruiz, y en mis cuentas de Instagram y en mi canal de YouTube, La Chule Ruiz. Recuerda que la consulta es súper importante porque esto te va a ayudar a que tengas noción y conocimiento de dichos sucesos que van a transcurrir o se van a suscitar. Sígueme en todas las redes sociales como La Chule Ruiz y agenda tu consulta del tarot a la brevedad posible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los horóscopos de esta semana, las recomendaciones astrológicas de esta semana. Mi nombre es La Chule Ruiz, de esta semana del 19 de julio al 25 de julio. ¿Qué estará transcurriendo? ¿Qué se estará suscitando lo que resta de esta semana y lo que resta del mes? Porque te va a salir de todo un poquito. Así que te invito a que te quedes y a que te suscribas y actives la campanita y el nuevo canal de YouTube que se llama La Chule Ruiz y su vida, porque ya pronto nos vamos a ir con los horóscopos para allá. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita. También te invito a que si tú quieres una consulta personal, porque recuerda que los horóscopos, mis horóscopos son excelentes, son muy buenos, pero recuerda que el horóscopo va global, ¿verdad? Entonces, la consulta del tarot va independiente con tu numerología, con tu nombre completo, va de manera independiente y es 100% aún más certera. Si los horóscopos son 100% certeros, ahora imagínate una consulta del tarot. Así que te invito a que me contactes a cualquiera de mis cuatro páginas donde contesto yo con mi equipo de asistentes. Nadie te puede atender por videollamada más que yo, ¿ok? Mis asistentes se encargan de contestar y de agendarte la consulta y verificar tu pago que haya sido exitoso. Y me puedes buscar en Facebook. La primera página se llama La Chule Ruiz. La segunda, Tarot La Chule Ruiz. La tercera, La Chule Ruiz y su vida. Y la cuarta, La Chule Ruiz Videos. En Instagram tengo dos cuentas. La primera cuenta se llama La Chule Ruiz. La segunda, La Chule Ruiz Fans, que se encargan todos mis clubs de fans de administrar esa cuenta, ¿ok? En TikTok, búscame como La Chule Ruiz. En Spotify, como La Chule Ruiz. En todas las plataformas digitales, como La Chule Ruiz. Sin más preámbulos, damos inicio con mis queridos guerreros de Aries, que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semanita. ¿Qué te parece, mi querido guerrero de Aries? ¿Qué es lo que viene con Aries esta semanita? Aries, esta semanita vienen conflictos en la parte laboral, profesional, en cuestiones legales. Trata de ponerte muy al corriente en cuestiones de deudas. Ten mucho cuidado con robos y pérdidas materiales que estarán transcurriendo, se estarán suscitando. La carta de la justicia será muy equitativa porque vienen cosas buenas como cosas malas. Recuerda que los cambios son buenos. Es muy importante semana de salir de tu zona de confort, de amarte, de quererte, de valorarte, de no dar segundas y terceras oportunidades a personas que ya te fallaron una y dos veces, mi querido guerrero de Aries. Te marca sobre todo que tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas, con lo que dices. Hay que tener mucho cuidado con lo que gritamos a los cuatro vientos. Eres un signo que radias envidia, corazón. Entonces es muy importante protegernos. También te recomiendo que te hagas un baño esta semanita antes de que finalice el mes de julio para que neutralices energías. Hazte un baño, va a servir 6 litros de agua, 6 cucharadas de vinagre blanco, 6 cucharadas de miel de abeja, una ramita de ruda, una ramita de romero y una ramita de menta. O albahaca también te puede ayudar muchísimo. Te bañas antes de dormirte y te dejas ese baño por 24 horas. Trata de traer una cadenita de plata para bloquear cualquier tipo de energía y échate perfume por las mañanas. Esta carta te sale también sobre todo que viene un mes, se aproxima un mes de fertilidad, si eres hombre o eres mujer, marca sobre todo si quieres ser mamá o quieres ser papá, pues será un mes que se aproxima ya agosto y te lo está diciendo desde ahorita lo que es tu signo, tu horóscopo, ¿ok? Entonces viene muy favorable para esto. También tienes que tener mucho cuidado con problemas que tienen que ver con alguna caída, con alguna lesión, con algún accidente y en cuestiones también si vas a salir de viaje. Trata de estar muy precavido, muy precavida, porque te marca alguna situación, pues, no muy positiva, ¿verdad?
Las cartas también te dicen que los que no tienen pareja de Aries, les vienen amores pasajeros, que serán amores fugaces, tienen que tener mucho cuidado con enfermedades de transmisión sexual y con alguna situación de violencia que estarán viviendo también. Los que tienen pareja, les marcan conflictos y desacuerdos en la relación. Una persona de tu familia enferma y te estarán dando la noticia sobre todo de una persona que estará celebrando o estará festejando algo y te estarán invitando a algún festejo, algún aniversario en los próximos 30 días, mi querido guerrero de Aries. Hay que cuidar lo que hablas, mi amor, recuerda. ¿Okay? Tus números de la suerte de esta semana son el 44, el 7, el 63 y el 32, mi querido guerrero de Aries. Continuamos con mis queridos guerreros de Tauro. ¿Qué les parece, mis queridos guerreros de Tauro? ¿Qué es lo que estará transcurriendo esta semanita? ¿Lo que se estará suscitando? ¿Lo que se estará efectuando? Recuerda, Tauro, hay que suscribirse y activar la campanita para que cada semana, Tauro, escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, ¿ok? Sígueme en Facebook como Tarot La Chula Ruiz y La Chula Ruiz Videos. La Chula Ruiz y su vida es la otra página y La Chula Ruiz es la cuarta. ¿Ok, Tauro? Mira, Tauro, semana de estar en bastante movimiento, haciendo trámites, contratos, firmas, negociaciones, actualización de documentos, pagando impuestos, solicitando información para los impuestos, solicitando información que un trámite, que un préstamo, que el banco, que todo lo que tenga que ver con contratos, firmas y negociaciones, marca a tu favor. Recuerda que lo que va a ser la última semana de julio, vienen noticias positivas para ti. Una persona de tu familia, de tu sangre, estará presentando problemas y te estará platicando problemas laborales, conflictos laborales y también problemas en cuestiones de la relación. Eres un signo muy bueno para aconsejar, por eso te buscan, porque eres un signo que sabes guiar, que sabes dar un buen consejo, porque eres un signo fuerte y sobre todo el signo del dinero. Aquí a Tauro les vienen los que están solteros, Tauro, te viene un amor fuerte que hasta vas a pensar en casarte. Trata de no tomar decisiones precipitadas. Eso se te está visualizando en los próximos 60 días. Y las cartas del tarot te están diciendo que viene una persona nueva a tu vida que te volverás a enamorar, los que están solteros. Los que tienen pareja, les marca que estarán arreglando situaciones que tienen que ver en cuestiones de regularizar documentaciones, pero también situaciones que tienen que ver con trámites, contratos, firmas y negociaciones. Y en otro de los casos de Tauros, en algunos de los casos, la carta del juicio estará muy fuerte porque le vienen divorcios, separaciones y traiciones para en otro de los casos de Tauro, ¿ok? Va a haber de todo un poquito con estos Tauros que van a andar sobre todo con unos enamorados, otros con conflictos y otros con amores pasajeros, Tauro. Las cartas te dicen también un viaje express que tendrás muy reciente. Te estarán dando una noticia muy buena y favorecedora. Recuerda que eres un signo muy envidiado y es muy importante protegerse, hacerse alguna limpia. Lo que yo te recomiendo es que vayas y acudes con una persona. Yo incluso me puedes contactar a mí. Las limpias se pueden hacer presenciales y virtuales, siempre y cuando realizando el apoyo que se te da para que lo hagas en casa, mi querido guerrero de Tauro. Aquí hay una persona del pasado, Tauro, que viene a tu presente con intenciones de querer arreglar alguna situación que quedó postergada en tiempo pasado contigo. Es el momento de hablar, Tauro, de ser escuchado, de ser escuchada, de alzar la voz, de dejarte cosas del pasado. Porque recuerda que el pasado solo sirve para reflexionar y aprender. Estarás soñando con personas de tu familia que te pagaron mal y te traicionaron y que en el sueño tú le estás reclamando, te estás encarando. Es el momento de que saques todo eso y que te liberes. Recuerda que el pasado solo sirve para reflexionar y aprender, para repetirse jamás. La carta de la emperatriz, hay una mujer, el muerto que tú tienes, Tauro, la mayoría de los Tauros representa a la emperatriz, una mujer empoderada, que aunque seas hombre, y no importa, no tiene nada que ver que no seas gay, pero la carta de la emperatriz es una carta sobre todo que domina, una carta que tiene el control, que manda, una carta envidiable, así que es muy importante también. Recuerda que el consejo que les doy a los Tauro, que vayan a los trabajos a trabajar, no socializar. Es el consejo que siempre se lo tienen que meter aquí, mi amor, ¿ok? Semana de cambios en la parte del hogar. Estarás remodelando alguna situación del hogar, algo que tenga que ver con el carro, con la casa, con pintar, con acomodar, con renovar. Es muy importante renovar cosas del hogar, así sea que pintes tu casa para que renueves energía, mueve el comedor, mueve la cama donde duermes, voltea el colchón, no me pongas espejos enfrente de la cama, mucho menos la televisión, porque recuerda que por eso
el alma no descansa y atrae cosas negativas. Antes de dormirte es importante que me hagas la oración del magnífico San Francisco de Asís. Ok, no me duermas con las manos en el pecho, ok. Tus números de la suerte de esta semana, Tauro, son el 14, el 12, 88, 90, 62 y 54, Tauro. Ok, vístete colores naranjas, verdes y amarillos esta semanita, mi querido guerrero de Tauro. Ok, vámonos con mis queridos guerreros de Géminis. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando esta semana contigo, mi querido guerrero de Géminis? Recuerda que es muy importante, Géminis, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Ok. Vámonos con Géminis. ¿Qué es lo que viene contigo, mi querido guerrero de Géminis? También te quiero informar, Géminis, que si tú quieres una consulta personal, es importante que me contactes en Facebook como La Chule Ruiz, Tarot La Chule Ruiz o La Chule Ruiz Videos, porque me han estado preguntando muchos de Géminis que se quieren contactar conmigo. Mándame mensaje en Facebook para contestarte más rápido. Géminis, esta semanita marca sobre todo poca suerte. Te estarás levantando con el pie izquierdo, estarás atrayendo cosas negativas. Recuerda que cámbiame tu actitud para que termine tu actitud. Si andas muy negativo, andas muy negativa, andas tóxico, andas tóxica, trata de relajarte, trata de no tomar las cosas tan aceleradas. Eres un signo que te corre la sangre muy rápido y quiere las cosas por tu voluntad y las quieres ya. Así que ten mucho cuidado con esta situación de llevarte las cosas con más tranquilidad, más paciencia y sobre todo una semana de muy poca tolerancia. Las cartas te dicen que cuides y midas lo que hablas y cómo te diriges con las personas, porque suele ser muy hiriente aunque tú no lo creas. Ok, aquí les marca sobre todo a los que son Géminis, sí les marca embarazos y embargo. Estos dos puntos son muy importantes. Marca económicamente, vienen bajones muy fuertes y en muchos de los casos de Géminis, tanto mujeres como hombres, en la mujer un embarazo y el hombre pues que va a ser padre. Se les avecina en los próximos 30 días esta situación en muchos de los casos, ¿ok? También las cartas te dicen sobre todo que tienes que ser determinante, tienes que poner un punto y final, es el momento de abrir los ojos. Quitarte la venda de los ojos y decir, ¿sabes qué? O me estoy haciendo tonto, me estoy haciendo tonta, o qué onda. Es el momento de cerrar ciclos, mi querido guerrero de Géminis, en todos los aspectos, tanto emocionales, sentimentales, personales, familiares y amistosos. Ojo, la recomendación que te voy a dar, necesitas limpiarte y abrirte esos caminos. Punto número uno, ponme en la puerta de tu casa al entrar una planta de sábila, ruda, romero, menta y albahaca. Vas a hacer una cruz con cal blanco y la vas a cerrar con cal blanco en la puerta de tu casa al entrar, lo que es la puerta donde abres para entrar a tu casa. Vas a poner una Biblia bendita en el Salmo 91 con 12 monedas de diferentes precios, diferentes signos, diferente valor. Y me vas a poner un rosario bendito en medio. Prende una veladora blanca los domingos a las 12 de la noche, a las 12 de mediodía de preferencia, pidiendo y decretando. La carta de la fe de Dios, se está manifestando Dios en tu vida a través de situaciones, personas y circunstancias, mi querido guerrero de Géminis, y estás muy alejado de la parte de la fe y la parte espiritual. Recuerda que cuando nos alejamos de esa parte, pues somos mucho más vulnerables a contaminarnos y a que nos deseen el mal. Y recuerda que uno de los males más fuertes es la envidia. Te envidian hasta porque respiras, Géminis, y es muy importante protegerte. Ok, aquí marca también sobre todo que hay una persona que estará cambiando mucho su actitud y comportamiento hacia ti, por lo cual andarás desconcertado y sacado de onda por el cambio tan repentino. Recuerda, cuídate de las aguas mansas, que son las que chingan, que son las que afectan, mi querido guerrero de Géminis. Números de la suerte contigo, 27, 44, 32 y el 63, Géminis. Vístete de colores amarillos, blancos y azules marinos, ¿ok? Vámonos con mis queridos guerreros de Cáncer. ¿Qué estará transcurriendo con mis queridos guerreros de Cáncer? Recuerda que es muy importante, Cáncer, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Recuerda, ya nos están llegando los mensajes
de las consultas del tarot que estamos atendiendo por videollamada. Yo solamente te atiendo por videollamada desde cualquier parte del mundo. Es importante que me mandes mensaje a las páginas de Facebook como Tarot La Chule Ruiz, la primera, la segunda, La Chule Ruiz Videos, la tercera, La Chule Ruiz, y la cuarta, La Chule Ruiz y su vida. ¡Vámonos con Cáncer! También sígueme en Instagram como La Chule Ruiz Cáncer. ¿Ok? Cáncer, este es este Cáncer, ¿cómo anda esta semana y lo que resta del mes de julio? Ok. Cáncer, aquí nos está marcando sobre todo, ojo, una situación del pasado te está afectando que no has cerrado. Es importante cerrar todo tipo de ciclo, mi amor. Aquí hay una situación del pasado y en esta semana y parte de lo que resta de julio hay una persona del pasado que se vuelve a reencontrar contigo, pero va a ser para afectarte o va a ser para reprocharte o va a ser para algo negativo, no va a ser para nada positivo. Ten mucho cuidado con retomar y con dar segundas y terceras oportunidades a personas que ya te fallaron una y dos veces, mi querido guerrero de Géminis, ¿ok? Las cartas también te están mencionando sobre todo que vas a estar teniendo sueños premonitores. Estarás soñando con ratones, víboras, animales, serpientes, agua sucia, agua transparente, personas que ya no, que murieron en tiempo pasado. Recuerda que tus muertos, mi querido guerrero de Cáncer, perdón, estamos en Cáncer, se van a manifestar y se manifiestan más contigo hacia la parte espiritual, como con aves, búhos, pájaros que vas manejando y se te atraviesa un pájaro, un gato, un perro. Entonces, tus muertos se van a estar manifestando bastante, mi querido guerrero de Cáncer, y te marca sobre todo que vienen sucesos como de muertes. Estará falleciendo una persona muy allegada a ti, una persona enferma. Trata de cuidarte de alguna caída, de alguna cortada, de alguna confractura. Cuídate también sobre todo problemas de la presión alta, presión baja, mareos, náuseas, mala alimentación. Trata de hacer ejercicio. Trata también sobre todo, efectivamente, nos marca cuidar mucho, sobre todo en la parte laboral, porque vienen cambios muy importantes. Cuidar lo que hablas y lo que opinas. Ojo, en la parte laboral vienen cambios, y en otro de los casos de Cáncer, también les marcan sobre todo enfermedades, ¿ok? Así que hay que cuidarse, es el momento de cuidarse, mi querido guerrero de Cáncer. Y aquí también les está marcando para Cáncer, esta carta de la luna sí nos está marcando, porque es una carta muy favorecedora, ojo contigo. Viene una transición, una metamorfosis, un cambio en lo que va a ser en agosto. Lo que resta de este mes de julio, vienen sobre todo, recuerda que todo es crecimiento para tu conocimiento. Esas situaciones negativas que estás pasando y que están transcurriendo, es porque vas a aprender algo positivo, algo bueno, algo favorecedor. Agosto será un mes de cambios, un mes en el cual te vas a renovar. Es importante cambiarte el look, comprarte ropa nueva, cómprate unos zapatos nuevos, protégete la cabeza, ponte una gorrita, un gorro o algo para que de ahí, porque por ahí te entra todo lo que es el mal, mi amor. Nos estamos protegiendo por la parte de la cabeza, entran las envidias y la brujería. Cuida lo que comes en la calle, corazón. Problemas de gastrointestinales y también por cuestiones de brujería que te pueden hacer. Ojo, ¿qué? Cáncer. Vístete de colores verdes, rojos y naranjas. Números de la suerte, 14, 67, 38 y 33. Perfecto, continuamos con nuestros queridos guerreros de Leo, que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semana y parte de lo que nos resta este mes de julio. Así que te invito, Leo, a que te suscribas y actives la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Me sigas en Instagram como La Chule Ruiz, en Facebook como La Chule Ruiz Tarot, La Chule Ruiz, La Chule Ruiz y su vida y La Chule Ruiz Videos. Ok, Leo, esta semanita, ojo con lo que te voy a mencionar. Marca un viaje que estará transcurriendo y se estará suscitando en torno a esta semana y la próxima semana que viene. Un viaje inesperado, es importante darle prioridad a las cosas que necesitas y que requieres. Si tienes que salir de viaje por alguna situación que es un compromiso, por algo que te va a beneficiar adelante, pero si no tienes necesidad de salir de viaje, Leo, no lo hagas. Estarás brindándole apoyo a una persona llegada a ti, ¿ok? Que estará cerrando un ciclo ya sea laboral, ya sea de alguna relación. Marcan divorcios, separaciones y traiciones en la vida personal de los de Leo y en la vida familiar. En la vida familiar ya sea de miembros muy allegados a ustedes, ¿ok?
Aquí nos marca sobre todo también embarazos para Leos. Muchos de mis queridos y queridas guerreras de Leo, marca semanas de fertilidad. Si quieres ser mamá, si quieres ser papá, serán semanas muy favorables. Trata de bajarle un poquito más a las cuestiones de azúcar. Te lo vengo diciendo siempre, Leo. Cuida lo que comes, trata de cuidar mucho lo que comes y trata de hacer algún tipo de ejercicio, de tener tu mente ocupada. Recuerda que una mente ocupada, Leo, no tiene tiempo para pensar en tonterías. ¿Ok? También las cartas nos están mencionando sobre todo que es el momento de cambiar de hábitos. Hábitos negativos, hábitos malos. Recuerda que todas las situaciones malas o todo tipo de acción negativa que hayas realizado en tiempo pasado, va a traer consecuencias. Toda acción tiene una reacción. Es muy importante que todos los errores que piensas cometer o que vas a tomar decisiones que realmente suelen ser muy aceleradas y precipitadas, seas más consciente a la hora de tomar tus decisiones y pensar que van a tener reacciones, ¿ok? Aquí nos marca ley de causa y efecto, karma para ti. Tanto como bueno como malo. Recuerda que las cosas que sembras positivas se te van a duplicar y vas a empezar a recibir lo que es la cosecha y también las cosas negativas. Lo que resta ya de lo que es julio hasta que termine el año. Vienen cumpleaños y festejos para mis queridos guerreros de julio. Los están invitando a salir de viaje, como les mencioné, pero también estarán recibiendo regalos inesperados y una llamada inesperada. Una persona se estará contactando en la cual hubo un altercado o alguna situación que no quedó clara, mi querido guerrero de Leo. Y si nos está marcando también para muchos de mis queridos guerreros de Leo, recuerda que en julio estás de suerte. Es importante que juegues a la lotería, que vayas a un casino, todo lo que tenga que ver con juegos de azar te va a ir fabuloso. Recuerda que ahorita te voy a dar tus números de la suerte para que pongan mucha atención, mi querido guerrero de Leo. Aquí nos marca también sobre todo una mujer morena robusta. Para muchos de los Leos los estará metiendo en conflictos, en problemas. Tengan mucho cuidado todo lo que comenten, lo que hablan y que no dejarse apantallar. Recuerda que no todo lo que vería es oro. Cuidar los tratos que hagas, cuidar mucho lo que vayas a firmar. Y nos marca una mujer morena robusta que te estará metiendo en conflictos y en problemas, mi querido guerrero de Leo. Así que pon mucha atención relacionada con esto. Y también hay una persona ingrata, una persona que te va a decepcionar, te va a desilusionar y te va a traicionar, ya que lo poco que tú sentías por una persona, la fe que depositaste hacia una persona, se viene abajo y se desmorona. Será una semana en la cual andarás un poquito decepcionado, decepcionada. Recuerda, hay que dar apoyo cuando te nace, pero también recuerda que sobre todo, cuidado a quien le das la mano porque te la van a venir mordiendo, ¿ok? Por última parte, si nos está marcando sobre todo una persona que se va a ausentar, que va a cambiar de la noche a la mañana contigo y se va a empezar a alejar hacia ti, tú te estarás dando cuenta que esta persona pues anda haciendo cosas que no son indebidas, ¿ok? Ojo, marca un problema a una persona muy allegada a ti de cárcel, problema legal. Y nos marca también que tienes que tener mucho cuidado, mi querido guerrero de Leo, en cuestiones de pérdidas y robos, ¿ok? Tus números de la suerte de esta semana son el 47, el 42, el 67, el 90 y el 87, ¿ok? Yo te mencioné que se viene una muerte también y una enfermedad antes de que... muerte para personas allegadas a ti y enfermedades también alrededor de ti antes de que finalice julio. Vístete de colores rojos, naranjas y azules. También el café es un color muy favorecedor para ti, mi querido guerrero de Virgo. Vamos a continuar con mis queridos guerreros de Virgo. ¿Qué les parece? Ok, vámonos con Virgo. ¿Qué estará transcurriendo contigo? ¿Qué se estará suscitando? Recuerda, Virgo, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Vámonos contigo, mi querido guerrero de Virgo. Recuerda suscribirte y activar la campanita, te lo acabo de mencionar, para que cada semana pues escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Mira, Virgo, ojo. Para muchos de mis queridos guerreros de Virgo, estarán reprochándole a la vida, a Dios, porque les marca una racha un poco negativa, un poco... les marca soledad, les marca ser que muchos de ellos se van a sentir que no son felices, que si las cosas que están haciendo realmente es lo que querían,
van a estarse enfrentando y confrontándose con su otro yo. Marca semana de cerrar ciclos en todos los aspectos. Trata de dejar cosas del pasado que no te has podido perdonar por tus errores, por las decisiones y malas decisiones que has tomado. Recuerda, mi amor, Virgo, que el pasado solo sirve para reflexionar y aprender, para repetirse jamás. La carta esta también te sale sobre todo de alguna especulación. No te preocupes, estará hablando de ti, algún chisme, estarás involucrado en algún chisme, diré que estarás soñando, pues con sueños premonitorios que vas a estar teniendo déjà vu. Se te va a estar subiendo el muertito, no vas a estar descansando bien, vas a estar sobre todo como preocupada, con una corazonada o preocupado, con algún presentimiento que algo va a transcurrir. Marca de una inestabilidad emocional y una inestabilidad energética. Esto te marca también que es muy importante neutralizar esas energías. La recomendación que yo te voy a dar es que te hagas un baño. Va a servir 6 litros de agua, 6 cucharadas de vinagre blanco, 6 cucharadas de miel de abeja, una ramita de ruda, romero, menta y albahaca. Te vas a bañar con esta agua, con este baño, antes de dormirte, de preferencia antes de dormirte, y te vas a dejar este baño por 24 horas por un día. Trata también sobre todo de voltear el colchón donde duermes y no me pongas ningún espejo enfrente de tu cama. También es muy importante, ojo, trata de cambiar de zapatos, de calcetines. Esta semana te va a ayudar muchísimo que donde pises renueves tu energía. Y también es muy importante hacer alguna oración antes de dormirte, darle gracias a Dios, porque recuerda que estás muy alejado de la parte espiritual. La carta esta del As de Copas esta semana te está representando también sobre todo que efectivamente somos lo que pensamos, Virgo. La ley de la atracción es muy importante, que todo lo que tú pienses trata de que sea más positivo. Si puedo, si quiero, lo pido, lo decreto. Pídelo, decrétalo y trabájalo para que atraigas todo esto. Porque recuerda que Virgo es un signo que atrae mucho lo que piensa y traes más lo negativo que lo positivo. Entonces es el momento de cultivar esa energía, de cultivar tu pensamiento, cosas positivas. Ojo, marcan cambios en la parte laboral, en cuestiones materiales, ya sea de carro, casa, ropa, estarás comprando. Y marca una persona enferma en tu familia, mi querido guerrero de Virgo, una persona que fallece antes de finalizar el año. Tus números de la suerte, el 44, el 13, el 23 y el 63 de esta semana, Virgo. Vístete de colores naranjas, verdes y azules, ¿ok? Vámonos con mis queridos guerreros de Libra. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando, mi querido guerrero de Libra? Ok, recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Búscame en Instagram como La Chula Ruiz, también como La Chula Ruiz Fans en Instagram. ¿Qué viene contigo, mi querido guerrero de Libra? Ojo, marca sobre todo que estarás inestable en la parte emocional y sentimental. Estarás un poco confundido porque vienen cambios muy importantes en la parte emocional y sentimental. Ojo, se estarán suscitando nuevas emociones y sentimientos. Ten mucho cuidado porque marcan personas del pasado, de la parte emocional y sentimental, exes o personas con las cuales te involucraste. Recuerda que cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona y a veces dices, pero yo estaba muy bien, ¿qué fue lo que pasó? Recuerda que si esa persona con la cual tú te metiste tiene un trabajo de brujería o alguna situación muy cargada energéticamente, te lo va a pasar, mi amor. Es muy importante fijarte muy bien y sobre todo no volver a tropezar con las mismas piedras. Hay otras personas, busca otras alternativas. Si tienes pareja, ten mucho cuidado con jugar con fuego, Libra, porque te marca sobre todo cuidado. La carta del juicio, divorcios, separaciones y traiciones también nos está marcando sobre todo que te marca peligro, muertes, te quieren hacer daño, brujerías, y sobre todo te están observando una persona vestida de piel de oveja, que es un lobo, una loba que te está observando y que te está mirando. Cuídate de las aguas mansas, porque las aguas mansas son las que chingan más, mi querido guerrero de Libra. Aquí marca festejo, boda, compromiso, nacimiento de nuevas personas en tu vida. Se estarán suscitando y se estarán transcurriendo, mi querido guerrero de Libra. Yo te veo asistiendo a algún evento, algún aniversario. Ojo con lo que te voy a mencionar, porque en esta carta sí nos está marcando sobre todo que si tienes pareja, el diablo va a andar muy suelto. La carta del diablo anda muy suelto porque vas a querer hacer cosas que anteriormente no habías hecho y que te van a poner en riesgo a ti, tu integridad y la integridad de segundas y terceras personas involucradas. Si tienes una familia, cuídala. El diablo va a estar muy suelto y trata sobre todo de no ser tan desprevenido o sobre todo tan
distraída porque andará sobre todo en una situación de peligro. Ok, trate de cuidar sobre todo cuestiones de robos y pérdidas materiales y no gastar en cosas innecesarias. Vístete de colores blancos, amarillos y rojos y verdes. Esto te va a ayudar muchísimo. Trata de traer una cadenita de plata y echarte perfume por las mañanas, Libra. Ok, números de la suerte, el 7, el 24 y el 33 y el 62. Con esos números también puedes jugar, ok. Mis queridos guerreros de Scorpio, ¿qué estará transcurriendo con ustedes, Scorpio? Recuerda, Scorpio, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, mi querido guerrero de Scorpio, ¿ok? Batallas porque quieres. Vamos con mis queridos guerreros de Scorpio, ¿qué estará transcurriendo con ustedes? Bueno, empezamos contigo, Scorpio, continuamos. Scorpio, ¿qué es lo que quiere ahorita en estos momentos? Scorpio quiere, se siente con tantas cosas aguardadas. Recuerda que va, ya está por tronar esa bomba, está por tronar esa bolsa que le has echado tanto y estás por tomar decisiones. Mira, yo te recomiendo, Scorpio, que si necesitas cambiar de trabajo, hazlo. Te sientes ahogado, te sientes ahogada, sofocado. Marca cambios muy importantes en la parte laboral. Es el momento de liberarte, de quitarte de esas ataduras y esas cadenas. Y decir, comienzo de nuevo, salir de tu zona de confort. Vienen cosas muy buenas y favorecedoras para ti. Estás amarrado, estás amarrada a la misma situación, a la misma monotonía, al mismo estilo de vida. Y marcan cambios importantes en tu vida personal, familiar y laboral. Ojo, marca que has estado triste, emocional, sentimental, llorando, con sentimientos encontrados. Buscan hacerte destantear, buscan ponerte en contra, buscan meterte miedo. Recuerda que vale más tu seguridad, vale más tu salud emocional, tu salud psicológica y emocional que cualquier otra cosa. Trata de tomar decisiones que te favorezcan y que te hagan sentir bien. Piensa en ti, no pienses en segundas y terceras personas porque siempre te tomas, en cuenta, ay, pero ¿qué va a pasar con aquella persona? No, piensa en ti. Se escucha un poco egoísta, pero es el momento de pensar en ti y tomar decisiones por tu propia cuenta. No por segundas y terceras personas. Trata de llorar, de sacar lo que traes adentro, de desahogarte, de sentirte bien, de darle gracias a Dios. Prende una veladora blanca, abre la Biblia en el Salmo 91. Recuerda que no estás solo, no estás sola, porque marcan cambios en los cuales vas a andar muy emocional, sentimental, desesperado, desesperada. Si puedes salir de viaje o salirte a manejar a carretera, eso te va a ayudar mucho a liberar, porque a ti te ayuda mucho el manejar, el ir a una playa, el ir a un río, métete al río o al mar con ropa blanca, hacerla mejor limpia a las 4, de 4 a 6 de la mañana con ropa blanca. Si no te puedes meter a un río o un mar, date un baño con agua bendita a las 12 de la noche. Ok, Scorpio, cuídate de migrañas, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales. Trata sobre todo de pensar en ti, semana de cerrar ciclos, como te lo mencioné, de tomar decisiones y aparte lo que resta de julio, semana de esta semana de julio, y lo que resta de julio de cerrar ciclos, buscar nuevo trabajo, tocar nuevas puertas, salir de tu zona de confort. Números de la suerte, 44, 67, 32, 21, 22, 20 y el 86 y el 87. Vístete de colores amarillos que te van a favorecer muchos, cafés, dorados y plateados. ¿Ok? Continuamos con mis queridos guerreros de Sagitario. ¿Qué estará transcurriendo con mis queridos guerreros de Sagitario esta semanita? Así que pon mucha atención, ¿qué estará transcurriendo contigo, Sagitario? ¿Ok? Sagitario, ¿qué es lo que viene contigo? Traes mucha carga, mucho peso, andas cansado, cansada, estresada, preocupado, preocupada. Recuerda que tú eres un signo muy acelerado, muy acelerada, que quieren las cosas por tus huevos y porque tú quieres. Entonces, trata sobre todo de entender que los tiempos de Dios son perfectos. Se te viene abajo algún proyecto, alguna toma de decisión esta semana y parte de lo que resta del mes de julio. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Y si por algo no está transcurriendo, es porque viene algo mejor para ti. Recuerda que esta semana será una semana de cambios, una semana de crecimiento para tu conocimiento. Que no hay mal porque bien o venga. La carta del sol te dice sobre todo que efectivamente te marca lo que va a ser la primera semana de agosto, que te lo estoy diciendo desde ahorita. Agosto pinta un mes muy favorable para ti de oportunidades, pero lo que es esta semana, debes de cuidarte de caídas, debes de cuidarte también sobre todo de agresiones, de amenazas,
de lo que hablas, cuida lo que hablas, en dónde lo hablas y con quién lo hablas, mi querido guerrero de Sagitario. También trata de cuidarte sobre todo de brujerías y de malas energías que se apoderan y que efectivamente eres un signo muy vulnerable en contaminarte tan rápido. Lo que yo te voy a recomendar es que vas a agarrar de una prenda roja que ya no utilices, vas a hacer una tira, un listón, lo vas a mojar con 6 cucharadas de vinagre blanco, 6 cucharadas de miel de abeja y 3 cucharaditas de lo que viene siendo canela en polvo. Lo vas a dejar por un día. Después que pase el día lo vas a exprimir y te lo vas a amarrar en la mano que más utilices en la muñeca con 3 nudos. Te lo vas a dejar hasta que los nudos se deshagan. Eso te va a ayudar muchísimo. Ok, mi querido guerrero de Sagitario. Las cartas también te dicen sobre todo que se avecina enfermedad en tu persona. Cuídate mucho del estómago, cuídate mucho de la colitis, cuídate mucho de las úlceras, de la gastritis, problemas que también tienen que ver con la rodilla, con la ciática y con el estrés, ¿ok? Trata de cuidarte también de los rayos del sol y vas a estar acudiendo con algún dentista, vas a estar presentando algún problema en los dientes y te vas a querer hacer algún cambio. Es muy bueno hacerte algún cambio que tiene que ver sobre todo con renovar tu energía. Un cambio de look, te lo recomiendo. También es importante que pintes tu casa, que muevas los muebles. Esto te ayuda mucho a mover las energías y pues todo lo que son energías, y tener una planta de sábila en la puerta de tu casa, eso te va a ayudar mucho, mi querido guerrero de Sagitario. Viajes se aproximan contigo y marca alguna discusión, algún conflicto laboral y familiar que estará transcurriendo en torno a esta semana. Ok, marca también sobre todo algún festejo, compañía familiar que estará transcurriendo, cuídate de alguna deuda o de algún robo. Ok. Sagitario, números de la suerte, 24, 37 y 32. De hecho, Sagitario, nos estuvieron llegando muchos mensajes de Sagitarios que quieren consultas personalizadas o cosas accesibles. Manden mensaje a la página de La Chula Ruiz, Tarot La Chula Ruiz, La Chula Ruiz Videos o La Chula Ruiz y su vida. Vístete de colores rojos, naranjas y amarillos. Ok, Sagitario, continuamos con mis queridos guerreros de Capricornio. ¿Qué estará transcurriendo con Capricornio y qué se estará suscitando en torno a esta semanita? Recuerda suscribirte, activar la campanita para que cada semana Capricornio escuches tu recomendación totalmente gratis, tu recomendación astrológica gratis, ¿ok? Capricornio. Ok, Capricornio, ¿qué es lo que viene contigo? Ten mucho cuidado a quién le das la mano esta semana. Que marca sobre todo que una persona que te pagó mal, que te decepcionó, que te desilusionó, te traicionó, estará buscándote nuevamente porque te marca personas del pasado que vienen a tu presente con intenciones de volver a hablarte, de volver a aclarar una situación que quedó postergada. Te estarás enterando de verdades esta semana que saldrán a relucir, saldrán a flote y lo que resta del mes de julio. Ok, aquí nos marca buena estrella, en la parte, esta carta es muy importante porque te marca en la parte económica que caminos se te van a estar abriendo caminos en la parte económica. No te rinde el dinero porque eres una persona sobre todo que gritas a los cuatro vientos qué tienes, qué haces, en dónde estás, con quién estás. Ten mucho cuidado lo que publicas en redes sociales y aquí le cuentas tus planes y proyectos. ¿Por qué? Porque por eso se te salen, por eso se te vienen abajo. Trata de traer en tu cartera, si eres hombre, un billete de $2 y trata de traer en tu carro una bolsita transparente con una cabeza de ajos, un limón entero y un trozo de canela. Renuévamelo cada mes, si eres mujer, en tu bolso. Las cartas también te dicen, sobre todo esta semana, Capricornio, andarás emocional, sentimental, porque hay una persona sobre todo que está cambiando contigo y hay una persona también sobre todo que te tienes que cuidar. Esta persona que te tienes que cuidar se embarca más y se enfoca más hacia la parte laboral y hacia la parte familiar. Te estarán metiendo en conflictos, chismes, dimes y diretes. Trata de no ser tan aprensivo y tan aprensiva con lo que se dice o lo que no se dice de ti esta semana, mi querido guerrero de Capricornio. Las cartas también te dicen sobre todo que efectivamente quieres emprender nuevas etapas, cerrar ciclos, tocar nuevas puertas. Es una semana para buscar un nuevo empleo, nuevo trabajo, retomar situaciones que dejaste postergadas, estudios, etcétera, etcétera, algunos cursos. Es el momento de retomarlas. Trata de tener tu mente ocupada, trata de sacarle provecho a esos dones, capacidades y conocimientos que Dios y la vida te dio. Arte en tus manos, traes, explótalo, sácale jugo, mi querido guerrero de Capricornio. Ok, aquí nos marca también sobre todo prosperidad a tu favor
Si marca prosperidad, si quieres invertir en algún negocio, será una semana para invertir y lo que es mes del julio, lo que resta en cuestiones de inversiones. Aquí nos marca también sobre todo, hay una persona que te quiere poner a prueba sobre todo de tu honradez y sobre todo de tu humildad. Aguas, marca un 4. ¿Qué quiere decir un 4? Te estarán poniendo como una trampa para ver si cae el ratoncito o la ratoncita. Así que ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces suele ser muy despistado o despistada con este tipo de trampas o con este tipo de pues pueden ser sobre todo de ataques ocultos. ¿Ok? Y marca también sobre todo que te van a estar ofreciendo algún trato o algún negocio y marca que sí te irá bien si aceptas ese tipo de trato o negocio, solamente no lo grites a los cuatro vientos. Recuerda que recuerda que la envidia tiene un sueño muy ligero. Números de la suerte, antes de darte los números de la suerte, cuídate en cuestiones de salud, no marca nada a favor de algún resfriado, de alguna caída, de algún golpe, de alguna cortada. Números de la suerte, 4, 63, 32, 7 y 58. Vístete de colores. En tu caso son más enfocados hacia lo rojo y lo negro. Lo negro no tiene nada que ver, pero para la gente que dice, ay, pero el negro es malo. No, mi amor, los rojos, los negros te favorecen en cuestiones energéticas y también el dorado te va a ayudar muchísimo, mi querido guerrero de Capricornio. Vámonos con mis queridos guerreros de Acuario. ¿Qué estará transcurriendo con ellos? ¿Qué se estará suscitando con mis queridos guerreros de Acuario esta semanita? Así que es muy importante suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuchen sus recomendaciones psicológicas totalmente gratis, Acuario. ¿Ok? ¿Qué viene con Acuario esta semana? Acuario, te sale esta carta que es muy importante y está muy enfocada en sobre todo, ojo, se te viene abajo algún proyecto o alguna toma de decisión, planes, proyectos, en la parte laboral, dinero, se te van a caer varias cosas que tenías en plan, en proyecto. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. El universo estará girando a tu alrededor y dará un giro de 360 grados porque vienen cambios totales, momentos de cerrar ciclos en todos los aspectos emocionales, sentimentales, personales, familiares, amistosos. Aquí marca también sobre todo que marca un cambio de casa o de ciudad en los próximos 12 meses, que se visualiza cambio de casa, cambio de ciudad o remodelación en la parte material, ya sea el carro, casa. Aquí nos marca también sobre todo una persona que estará teniendo sentimientos encontrados contigo. Ten mucho cuidado con jugar con lumbre o con fuego porque te vas a quemar. Cambios importantes en la parte emocional y sentimental. Embarazos en puerta para mis queridos guerreros de Acuario, que son mujeres y hombres que van a ser papás. Recuerda cuidar mucho lo que hablas, conectar tu boca con tu cerebro, tu cerebro con tu lengua y fijarte las consecuencias que generan tus palabras. Trata sobre todo de cuidar lo que hablas porque suele ser muy hiriente en muchos de los casos, mi querido guerrero de Acuario. La carta de la justicia divina y justicia de Dios, quien te hizo daño en tiempo pasado está pagando lo que te hizo. Marca ley de causa y efecto, pero también enfoca todo lo que tenga que ver con trámites que quieres regularizar o que estaban detenidos. Migración, pasaporte, licencia, todo lo que tenga que ver con cuestiones legales o cuestiones que tienen que ver con trámites, contratos, firmas y negociaciones. Estarás haciendo alguna compra o venta y marcará muy a tu favor en los próximos 60 días que se está visualizando, mi querido guerrero de Acuario. La carta de la muerte se visualiza, efectivamente corres peligro, marca peligro para ti y para tu familia. Trata de tener mucho cuidado con quién haces negocios o con quién te estás relacionando y fijarte muy bien personas de tu sangre, hijos, padres, hermanos, con quienes se están metiendo, con quienes se están mezclando, porque marca una peligro de personas pues peligrosas alrededor de ustedes, Acuario. Vístete de colores rojos, naranjas y azules, cielo, azul, un azul bajito te va a ayudar bastante, azul cielo. Y tus números de la suerte de esta semana son el 7, el 44, el 32 y el 63. Continuamos con Piscis. ¿Qué estará transcurriendo con mis queridos guerreros de Piscis? Yo te lo voy a decir, recuerda, suscríbete y activa la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Búscame en Facebook como La Chule Ruiz, La Chule Ruiz Videos o La Chule Ruiz y su vida. Ahí yo regalo consultas del tarot también y contesto rapidito. En Instagram búscame como La Chule Ruiz. Mi querido guerrero de Piscis, recuerda sobre todo el no meterte tanta presión. A veces te sientes cansado, cansada y te sientes cuando Piscis es un signo que si no hace algo, se siente que no produce o que no sirve. Trata de descansar y cuidar tu salud. Trata de cuidarte porque te vienen problemas en cuestiones que vas a retomar enfermedades de salud
o cuestiones que eran del pasado, ya sean problemas sobre todo que tienen que ver a alteraciones en el sistema nervioso, problemas de la respiración, de ansiedades, etcétera, etcétera, problemas que has estado arrastrando en el pasado. Trata también de descansar y trata de no acelerarte, trata de no quererte comer el mundo de una sola mordida. Vienen cambios muy importantes, sácale jugo y provecho a tus capacidades, a tus dones, a tus conocimientos. Todo lo que hagas con tus manos marca sobre todo dones, capacidades y conocimientos. Aquí nos marca sobre todo una persona de tu pasado, marca que con la cual tú te involucraste emocionalmente, sentimentalmente, tuviste algo que ver, marca sobre todo que andará un poquito mal, te estarás enterando de una desgracia para esa persona. La carta del diablo te dice que no tomes decisiones precipitadas, aceleradas. Trata de controlar tus impulsos, carácter, coraje y temperamento. No te dejes deslumbrar. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. Marca una etapa nueva en tu vida. Cambios de casa, cambio de ciudad, cambios totales en muchos de los aspectos para Piscis. Marcan cambios desde interior, exterior, materiales, emocionales, sentimentales. Y la carta del mundo te sale sobre todo que efectivamente se te van a abrir caminos, porque recuerda que cuando vienen cambios contigo es porque vienen nuevos caminos a tu vida, nuevas personas, vienen oportunidades, que recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa. Sigue así, enfócate, rodéate de personas positivas, personas que hablen de metas y de ideas, no de los demás, mi querido guerrero de Piscis. Ok, una persona de tu familia estará cerrando ciclos también laborales, emocionales, sentimentales, te estará pidiendo ayuda o apoyo. Ten mucho cuidado con prestar dinero esta semana, porque recuerda que cuando prestamos dinero a Piscis nos roban la suerte. Las cartas también te dicen sobre todo un engaño. Estarás teniendo un engaño, una traición en los próximos 27 días, de lo que viene en los próximos 27 días. Y aquí marca también sobre todo reunión familiar, convivio, estarán más juntos más que nunca lo que son Piscis en cuestión familiar, que representa madre, padre, hijos o hermanos. Ok, aquí marca también, trata de acudir al dentista, veo algún problemita en los dientes, en la lengua, en la boca, trata de cuidar tu higiene también. Y sobre todo trata de remodelar tu ropa, tu armario. Trata sobre todo de sacar ropa que ya no utilizas, porque ahí traes todas las energías rezagadas. Es muy importante que donde duermas, en lo que es a un ladito, pon un plato blanco con azúcar blanca, una cabeza de ajo, 6 limones partidos alrededor, encaja clavos alrededor, 2 trozos de canela, déjalo por 15 días. Esto te va a ayudar mucho a neutralizar tu alma, tu energía, por esos 15 días. Si sientes que se puso, si miras que se puso muy negro en los limones y en la cabeza de ajos en esos 15 días, cámbialos, mi querido guerrero de Piscis. Tus números de la suerte son el 47, 44 y 32. Vístete de colores blancos, verdes, rojos y azules. Mi nombre es Nacho Lewis. Nos vemos la próxima semana, porque ya me quedé picado con Piscis. Recuerda suscribirte y activa la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Besitos. ¡Hey! Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos exclusivos. Lo mejor de todo es que es gratis y no tiene ningún costo. Activa la campanita, suscríbete a mi canal y luego no digas que no te dije.